Vaya, entonces vamos allá donde la. Allá donde la. Donde la. Allá, allá. Ajá. Vamos a ir donde la vecina a ver para que vean el regalito. Donde la patrona despeinada comía las cucas. Cabal. Ni tan. Mami, ¿cómo le dicen? Yo a usted le digo porque usted es mi patrona. Aquí es de mi mami, no es mi casa. No, porque ella agarra y te lo sube y te la deja. No, porque yo no tengo nada. Es de mi mami. Va entonces. Ni acá me enoje, no. La teta se la pasó llevando. Dios, mamá. Ya me eché aceite, dijo la teta, para mejor no me retale. La teta se la pasó llevando. Va entonces. Vaya. Siempre vaya haciendo antes. Ya. Ya lo vi de. Vaya. Vaya. Chao, nosotros. Nosotros. ¿Qué? ¿Y nosotros? Pues cumplimos un. ¿Y eso es una jaiba? No. 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 El estilo que tiene, pero lo alto. Yo pregunto. Nosotros, pues, logramos un sueño que queríamos, un propósito. Un logro más para nosotros. La verdad que yo me siento bastante feliz. Porque, pues, yo canto la canción aquella que dice: Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita. Soy gallo. ¡Verdura! Aquí andaba la penita, al trabajo le eché ganas. Yo soy gente de accionar. ¿Y por qué no la cantamos todos? ¡Vaya, vaya, vaya! Pero yo no me la puedo. Entonces, ¿para qué? Ahí lo sigue más o menos. Sí, me dale gracias a Dios. Sáquele plumita. Sáquele plumita. Yo no tengo nada y miren dónde estoy ahorita. Soy gallo fumado y aquí andamos a peritas. Al trabajo le eché ganas. Yo soy gente de accionar. También me gusta otra que dice. ¿Qué te me gusta otra? Ojo. No, me gusta otra canción que dice. La de mi pasado y mi presente. Nadie confió porque no tenía dinero. Nadie confiaba y no había dinero. Falsas amistades de mi vida se fueron. Ah. Me encanta. Yo canto aquella que dice. Porque yo algún día voy a comprar mi carrito de mis sueños. Yo cantaba esa canción. Yo cantaba esa canción cuando estaba más pequeña. Yo la cantaba y yo decía. Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños. Voy a comprarme esa casa que deseo. Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás. Porque algún día voy a comprarme mi avioneta nuevecita. Voy a comprarme un yate para irme a la pesca. Tener relojes, joyas finas y vestirme a todo dar. Pero lo más importante de todo, un hombre que me quiera de verdad. La ayuda. Vaya. Entonces, gente, ahí está. Nosotros, pues, vaya. Yo le digo a Miki, a la Claudia, que siempre que viene la Yanin, cuando nosotros compramos la, cambiamos el otro carro por comprar la que andábamos, la Mazda. La Mazda 5, la camioneta, mucha gente decía ahí que no era de nosotros, no será que, te la están. Que era rentada, que cuando venía la Yanin nosotros rentábamos el carro y pues... Y yo, papá, habló igual. Pero miren dónde está ya ahorita. Pues la verdad que el esfuerzo de que uno le pone, o sea, porque lo que uno ha trabajado es el esfuerzo. Es la mentalidad de cada persona. Entonces nosotros pues vendimos aquel que teníamos. Yo creo que muchos se van a recordar cómo fue que empezamos nosotros a tener carro. Ajá. De primerito ustedes dejaron, empezamos con el Kia, con la Cuquita. Después empezamos con el Ford. Después nos fuimos con el Mazda. Y ahorita, gracias a Dios, nos vamos con el Nissan. Santo cielo, te van a dar toda la flota de... Si te preguntas por qué tanto carro, es porque la marca nos patrocina. Y
Un carro de cada marca. No, ya le dije a la Wendy que con este bebé que nos quedemos. No, sí, o sea, porque, o sea, fue uno de los carros que yo soñaba tener. Era uno de los carros que yo decía, algún día. Lo veía y decía yo, primeramente Dios, algún día, aunque sea encima de mí, decía yo. Dios, ¿cómo te pasa la vida? Porque yo nunca me imaginé tener mi propia moto, porque yo cuando miraba todos los bichos. Pero ahí estaba vos. Tu 10 de queso me dice, mirame y me da la tarjeta de la moto, ¿qué le mirar el nombre atrás, ¿eh? Diablo, le digo. Yo, se siente bonito. Cuando yo choqué la Santa Fe, que era de Camarón, cuando yo choqué esa Santa Fe, yo dije, o sea, mi miedo era la reacción, ¿verdad? De él. ¿De qué te iban a decir? ¿De qué me iban a decir? ¿O qué tan barato le iba a salir? O sea, la reacción de que cómo tal vez me iban a ver. Es que uno cuando hace, cuando uno presta algo en algo, uno piensa en arruinarlo y qué va a decir el dueño. O sea, él nunca me dijo nada, sino que solo me decía, arreglarla y es tú. Pero yo siempre decía, primeramente Dios, algún día voy a tener mi propio carro, voy a tener, o sea, de que nadie me diga, mira, o sea, lo chocaste, si yo lo quiero andar chocado, cuando chocado, si se quiere arreglar, se arregla, y si no, no, porque no es... No hay mejor cosa que tener su cosa propia. Cuando vos tenés ganas de hacer algo, digamos, si vos querés, por ejemplo, ir a comer algo, no tenés que estar esperanzada que... Uy, ahí tengo que esperar a que la desocupen. Quiero ir y no puedo ir al instante. Ajá. Porque es lo que dice la Wendy. Tal vez nos han echado así como... Ajá, malas vibras, pero yo, bueno, ayer venía hablando con la Claudia y le digo, primeramente Dios, que el carro nos salga bien, nos salga perfecto, o sea, no perfecto, sin problema, así de ajá, o sea, problemitas así siempre como va le dar. Ha salido lo que le han salido, problemitas siempre va a dar, porque no son nuevos, pero, o sea, primeramente Dios, no problemas de motor, ni nada, vos estás demasiado. Primeramente Dios, que el carrito nos salga bien, le digo a la Claudia, pues, para callarle, porque hubo una persona que dijo de que solo en el taller íbamos a pasar, solo porque no le dimos el chance a él de conseguirnos el carro. ¿Se imaginarán quién, vea? A ver. Ajá. De verdad, yo vendí el carro y para que él vea. Ajá. Rápido lo vendí. Fíjese. Está bueno. No, fíjese, bueno. Comisión está pidiendo. No. Como adivinaste, sí. O sea, como está, como les digo, si buscan Andy, algo más, porque ¿qué cuánto es, Miki? De veramente, como yo no tan conforme como yo la por ahí. Es que mire, pues como le dije, como yo le dije a la Wendy, ¿qué manejó ayer? Vos o la Claudia. ¿Usted qué sintió? ¿Cree que le va a dar bastantes problemas o cree que está más o menos buena? No, está buena. ¿Cree que está buena? Está buena la chiquirina. Buena idea. Está buena nomás que yo le voy a decir una cosa. ¡No, no, no! ¡El freno! ¡No, no, no, no! Lo único que uno siempre siente raro cuando uno agarra otro carro es de que, por ejemplo, aquella... Así que aquella, no había tamaño. Así que un amigo que quería para Santana iba a venir hoy. Por ejemplo, ahorita si nosotros encendemos este carro, ustedes van a sentir raro el sentido. Ajá. Del encendido. Pero no se va a sentir como motor. No, oíme, van a sentir raro el encendido porque como él es un motor, o sea, más grande. O sea, a los que hemos tenido. Son motores más grandes. Son un poquito más grandes. Y para manejarlo igual, para manejarlo este... Eso venía hablando yo con la Wendy, porque la Wendy lo intentó manejar y la Wendy no le halló. Entonces él tiene que saberlo manejar porque no es igual como los otros. Es como le digo a Nayani, porque yo siempre, Nayani a veces me dice, cuando vos estás aquí, me dice, yo ya tengo mi camioneta y puedo manejar. No, mamita, le digo, gran diablo que tenés boleo, no lo voy a poder ni moverle. Porque yo una vez manejé un automático, un Hilux. Y los animales con ellos que sí, no necesitas meterle el blado dentro. Si lo metes adentro, solo es zumba. Sí, pero si medio lo pones, él se jala como que es verdad. Esas animalitas, esas chiquirinas. Sí, esas chiquirinas. ¿Solo las has visto? ¿Cómo pasa la gente? Es que quiero meter la plata. Un amigo me prestó una vez la que tiene él y es pausación. Yo no puedo manejar muy bien. Como digo, gracias a Dios. Tampoco lo voy a poder también manejar carro. Ya tenemos el carrito y pues. Primeramente Dios, no mucho. Nos algún tren más peloteado, por decir así. Varios tiempo, más que todo, así es posible, hasta que se nos culmine, dijo de esta chiquirina. Uh-huh. Les voy a contar un chiste. Contalo, yo tengo un amigo que tiene licencia de carro
y de moto y va a querer sacar la licencia pesada y no puede manejar nada y la tiene. Y no me queda guapísima. Pero tiene la licencia. Licencia guapísima. Oye, pues el chiste es que tiene la licencia y no puede manejar. Dios, padre. No le dio muy duro. Y aquella estación no puede manejar. Y yo le pregunté, va, ¿y para qué querés la licencia y no puedes manejar? Es que manejar es lo más fácil, lo que cuesta tener los papeles, me dijo. Ajá, como lo que cuesta tener el carro. La verdad. Manejar, porque sí, de manejar es lo más fácil. Entonces ahí está, gente, lo voy a mostrar bien para que la cueche. Así que ahí está. Ya nos vamos para la bocana, hasta allá. Vámonos para la playa. Esta es la chiquirina. Este es el bebito. No, la chiquirina. Esta es la chiquirina y nosotros ya la pisamos. Solo la vamos a ir a chañar bien, o sea, la bañita. Necesita lavarse. Sacar el agua. La chiquirina y nosotros. Por eso yo no voy a hacer la chiquirina porque viene aquí. Wow. Vamos a cambiar los forros y a bañarla bien de adentro también. Sí, porque ya se lo mismo. Guardada. Huele a guardada. Huele a guardada. Sí, huele. Sí, es que estaba guardada ella. Sí, de chiquirina. Ay, los forros necesitan un cambio. Sí, ajá. Adiós. Yo tengo porque los forros y así todo. La chiquirina necesita algo, ¿vio? El bebé dijo, dijeron aquello. Chiquirina, ¿es la chiquirina? Voy bien ahí, de Nelson Peña. Y pobrecita. Espera, voy a esperar. Yo creo que William me dio los papeles. Al nombre de él, vamos a pasar la camiseta. Yo creo que sí. Ay, pero ese carro se vaya, hombre. Yo no sé. Va, gente, entonces, ahí está. Ahí está la chiquita. Ahí está. Es bien doble la plata, va. Sí. O sea, a mí me encanta. Que usted después que... No. ¿Cómo así? Que si ella dice que solo porque anda otro. Ella piensa que cada carro que... Wendy, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿en el carro aquel se ha debido mi USB quizá vea? No. No, ahí está. Ah, qué bendición. Eso estaba pensando yo, dije, tenés que comprar otra esta vez que venga la querida. No. Bueno, gente, entonces, esperamos a la gente que gustó esta serie de videos, gente, y con esta hermosura, ¿verdad? Es donde nos van a ver, así que también el que quiera que lo vamos a traer al aeropuerto. Ahí está, miren, es la chiquirina, vamos. Puede decir que ya vamos bien, bien cómodos todos. Así que, la chiquirina, vamos. Así que, gente, cuídense, bendiciones, y nos vemos hasta la próxima.